Nos encontramos en Alameda de León, en donde se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2013, la cual estará disponible al público hasta el 10 de noviembre. Vamos a ver la nota. En el marco de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2013, este miércoles se llevó a cabo el taller de fomento y gozo por la lectura impartido por la unidad móvil Alumnos 47, el cual pretende que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades a través de la lectura y el arte. Bueno, en este momento se está realizando un taller de esculturas móviles basado en la obra de Alexander Calder, y el objetivo es acercar a los niños a artistas y obras de arte contemporáneas y modernas, y que conozcan un poco, que experimenten y que puedan ellos tener una noción de qué es una escultura móvil y hacer su propia escultura móvil. Cabe destacar que la Feria Internacional del Libro es la mayor exhibición de libros de la región, la cual estará disponible hasta el próximo 10 de noviembre, en donde se estarán llevando a cabo exposiciones, talleres y conferencias literarias. Finalmente, Citlali López hizo una invitación a participar en estos talleres, enfocados a las y los niños oaxaqueños. Es totalmente gratuito, esto es parte de la programación de la FILO. Nosotros venimos desde el DF para expresamente para hacer estos talleres aquí con los niños oaxaqueños, y pues nada, los talleres son a las 9:30 y a las 4 de la tarde todos los días. Mientras no estemos haciendo taller, también tenemos servicio de biblioteca pública gratuito, todo es gratuito, y pues los invitamos a todos, para todas las edades. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.